¿Usted desea ser australiano? Si la respuesta es afirmativa, el proceso acaba de tornarse mucho más difícil. G'day, mate. No hay título más importante en nuestra democracia que la del ciudadano australiano. Australia anunció una serie de nuevos cambios que dificultan el proceso de obtención de ciudadanía. Los ciudadanos aspirantes serán sometidos a pruebas más rigurosas de sus conocimientos del idioma inglés y, por encima de todo, tendrán que demostrar valores australianos. ¿Pero cuáles son los valores australianos? El propio primer ministro australiano Malcolm Turnbull responde: el Estado de Derecho, democracia, libertad y respeto mutuo. Gracias, Malcolm. Cheers, buddy. Además de la prueba de inglés más difícil, hay algunos otros cambios importantes. Los candidatos tendrán que proporcionar pruebas de integración en la comunidad, poseer residencia permanente desde hace 4 años y solo puede hacer la prueba máximo 3 veces. La prueba se centrará en cuestiones de respeto por las mujeres y niños, con posibles preguntas sobre el matrimonio infantil y violencia doméstica. La senadora del Partido Laboral, Penny Wong, cuestionó los motivos de esas nuevas propuestas diciendo: eso me parece que el tipo de cambio que usted hace cuando quiere llamar la atención de las personas. Si la gramática inglesa es una prueba, algunos miembros del Parlamento probablemente van a tener dificultades. Sin embargo, yo encontré un video que ayudará a todos los que desean ser australianos. Australia. Australia. Football. Footy. Tennis ball. Tenno. Biscuit. Bicky. Chocolate. Chocky. Chocolate biscuit. Chocky Bicky. Muy fácil. Gracias por vernos y sigan conectados para más actualizaciones.